Egunon guztioi, eskerrik asko gaur gurekin hemen Lasarte Orian egoteagatik. Me gustaría comenzar mis palabras condenando la agresión machista que se produjo ayer en Eibar y trasladando mi solidaridad tanto a la víctima como a sus familiares y allegados. Idoia, sorionak, bene-benetan, sorionak, atzo debatean egin zenduan paperangatxik. Sorionak, porque fuiste la única que pusiste soluciones sobre la mesa mientras otros se dedicaban a hacer ruido, a pelearse, a confrontar sin aportar ninguna solución. Fuiste clarísimamente la ganadora del debate y nos diste un empujón extraordinario para tener un magnífico resultado el próximo domingo. Porque quedó muy claro que el domingo nos jugamos mucho, muchísimo en las elecciones. Quedó en evidencia en el debate que no podemos salir esta crisis de la mano de los que piden encarecidamente, rogando casi, el voto de Vox. No podemos salir de esta crisis de la mano de los que dicen ser alternativa y desde el minuto uno se situaron en la oposición. No podemos salir de esta crisis de la mano de los que demostraron no conocer en absoluto Euskadi, bueno, ni tan siquiera los datos del Producto Interior Bruto. No podemos salir de la mano de los que piden el voto para transitar por el camino del soberanismo. Y es que no es lo mismo salir de esta crisis con las viejas recetas de la derecha, con los recortes o fortaleciendo los servicios públicos de Euskadi. No es lo mismo salir de la crisis a costa de los que menos tienen o hacerlo sin dejar a nadie atrás. No es lo mismo salir de esta crisis generando desigualdad o achicando esa brecha y transitando por el camino de la igualdad. No es lo mismo salir de esta crisis destruyendo el futuro o creando precisamente ese futuro. Somos la llave, tenemos la clave para salir de esta crisis. Somos estabilidad, somos acuerdo entre diferentes, somos autogobierno, somos el refuerzo para nuestros servicios públicos, somos igualdad. El Partido Socialista de Euskadi es futuro, es el futuro de este país. Porque votar a los socialistas vascos, votar a Idoia Mendia para que sea lehendakari, es el voto que garantiza la solución de los problemas reales. Es un voto centrado en lo importante. Es el voto a la izquierda útil, a la izquierda necesaria. Es el voto que no va a servir para ninguna aventura soberanista. Votar a los socialistas vascos es votar garantía. Es votar estabilidad, es votar para fortalecer nuestros servicios públicos, es votar para mejorar nuestra sanidad, es votar para que en nuestras aulas los alumnos y alumnas cuenten con el material digitalizado para poder seguir las clases sin dejar a nadie atrás. Es el apoyo a las pequeñas y medianas empresas, a los autónomos, a los emprendedores. Es apoyar a los trabajadores y trabajadoras que en estos momentos están en ERTE. Es el apoyo a las personas que peor lo están pasando, es el impulso al empleo, es el impulso a la I+D+I, es mejorar el cuidado de nuestros mayores, es garantizar un futuro a nuestros jóvenes. Por tanto, está muy claro que el voto de la igualdad, el voto de la sostenibilidad, el voto del progreso, el voto del futuro, el voto de la garantía, para que nos centremos en lo importante y no nos perdamos en debates identitarios, tiene unas siglas. Partido Socialista de Euskadi, Euskadiko Ezkerra. Y no tengo ninguna duda que el mejor futuro para este país también tiene nombres y apellidos. Se llaman Idoia Mendia. Con ellas dejo.
Egunon, egunon guztioi eta eskerrik asko Lasarte Oriako alderdikideei ongi etorri eta bilera honengatik eta eskerrik asko Agustin. Bueno, yo igual que ha hecho Eneko, la verdad es que no puedo olvidar porque cuando venía hacia aquí pensaba también en la mujer víctima de violencia de género que ayer tuvimos conocimiento y sobre todo en sus hijos, en las víctimas inocentes, en las víctimas que sufren la violencia de género también, que son los niños y niñas. Bueno, estamos en la recta final de esta campaña y me gusta mucho esto de venir aquí a Lasarte porque además con Agustín a lo largo de la pandemia, del confinamiento, he compartido también conversaciones sobre las preocupaciones que teníamos y hoy puedo hablar contigo ya en persona y reconocer la gran obra que los socialistas han hecho siempre en Lasarte Oria, porque lo que es Lasarte se debe al trabajo y esfuerzo de muchos compañeros y compañeras socialistas durante los últimos años, pero tú que acabas de coger el testigo de esa gran tradición socialista en este municipio, un municipio que siempre ha confiado en los socialistas y que nada más llegar a la responsabilidad de la Alcaldía de Lasarte, tuviste que gestionar esta pandemia con un inmenso trabajo y sobre todo con un inmenso dolor en muchas familias que padecían la enfermedad o que incluso perdían familiares queridos. Y has demostrado en todo este tiempo hacer lo que hacemos los socialistas, resolver los problemas de tus vecinos y vecinas, de los más cercanos, de los que conoces muy bien, pero también de los que no te conocen. Y por eso, como ya te había dicho antes, te lo quiero repetir hoy en persona, eskerrik asko Agustín, bene benetan, zure lanagatik, mila esker. Porque de esto van estas elecciones, de decidir si seguimos quietos, si nos quedamos quietos o preparamos al país para las próximas pandemias que puedan venir o modernizamos Euskadi definitivamente. De decidir si nos quedamos admirándonos por lo bien que sabemos hacer las cosas o realmente nos mojamos por mejorar nuestra sanidad, por prepararla bien para las pandemias futuras y para todos los retos que tenemos del futuro. Y esto va también de si somos capaces de acompañar de manera efectiva a nuestros comerciantes, a los pequeños emprendedores, a los trabajadores, para salir cuanto antes de esta crisis que nos ha dejado el COVID-19. Por eso es tan importante las elecciones del próximo domingo 12 de julio. Puede ser un buen día para disfrutar de la libertad recientemente recobrada después de la pandemia, un buen día para salir a pasear, para ir a la playa si hace bueno, para subir al monte, pero es un muy buen día para recordar por qué podemos hacer todas esas cosas. Porque hemos conseguido, entre todos, frenar a una pandemia. Porque lo hemos hecho a través de decisiones valientes como la que tomó el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, con el estado de alarma. Y porque lo hemos hecho también con la responsabilidad demostrada por toda la ciudadanía vasca. Pero sobre todo, el próximo domingo es un día para aprovechar, para tapar todos los agujeros de nuestro sistema sanitario, para preparar un futuro en el que nadie se nos quede atrás. Y para conseguirlo, solo hay una opción clara, la de la única izquierda que tiene capacidad para gobernar y que sabe gobernar. Y eso somos el Partido Socialista de Euskadi, que nadie deje su destino al azar, que ningún progresista se deje vencer por la pereza para ir a votar. Hace falta un voto masivo a los socialistas, un voto masivo de todos los progresistas de este país al Partido Socialista de Euskadi, porque no es igual que los nacionalistas sumen o no para hacer políticas que solo les interesan a ellos. No es igual que haya o no políticas de izquierdas en el Gobierno vasco y no es igual que se quiera colaborar con todos a competir entre todos. Para hacer políticas progresistas, para colaborar, para acordar y actuar, es necesario un apoyo contundente al Partido Socialista y a los socialistas vascos. Somos la garantía de que Euskadi va a salir adelante basándonos en los acuerdos y en el progreso de todos y todas. Alderdi sozialistaren alde boto masibo bat behar dugu urrengo igandean.
Ez baita berdin nazionalistak batzea ala ez. Ez baita berdin eskerreko politikak egitea ala ez. Eta ez da berdin elkarlan egitea ala lehiatzea elkarrean. Eta politika progresistak egiteko, akordioak lortzeko eta erantzunak emateko beharrezkoa da alderdi sozialista indartzu bat edukitzea legebiltzarrean. Alderdi sozialista da Euskadi aurrera egiteko bermea, akordioekin eta ausardiaz. Así que, amigos y amigas de la Sarteoria de Guipúzcoa, este es el esfuerzo que os pido en los pocos días que nos quedan de campaña. Tenemos que movilizar a todos los progresistas de este municipio de la Sarteoria, pero también a todos los progresistas de Guipúzcoa, porque el resto de los días, antes de empezar, los socialistas ya habíamos hecho todos los deberes que había que hacer para esta campaña electoral y para los próximos 4 años que son clave para nuestro futuro. Habíamos extendido todas las políticas de izquierdas en los gobiernos. Habíamos elaborado un programa serio, riguroso. Habíamos establecido unas prioridades tras la pandemia. Hemos hecho un equipo serio, fiable, comprometido, con experiencia. Hemos explicado durante semanas lo que queremos hacer para que a Euskadi le vaya mejor, para que nadie se quede abandonado a su suerte. Y ahora nos queda no dejar en un rincón físico o virtual sin visitar, sin explicarles lo importante que es que vayan a votar el próximo domingo 12 de julio. El mensaje tiene que ser muy claro. El futuro, la estabilidad y el progreso de los vascos necesitan del Partido Socialista. Por eso, cuanta más fuerza tengamos los socialistas vascos, cuantos más votos consigamos el próximo domingo, en Euskadi habrá más impulso social, más progreso, más pluralidad y más convivencia. Cuantos más votos sumemos, más empleo pondremos en marcha en Euskadi, más investigación, más fuerte será nuestra sanidad pública, nuestra educación pública y más protección social tendremos para todos y todas. Cuantos más votos acumulemos los socialistas vascos, habrá más diálogo en Euskadi, más posibilidades de acuerdo y más colaboración entre gobiernos. Si los vascos necesitan que los socialistas gobernemos, su voto es al Partido Socialista de Euskadi. Si los vascos necesitan a la izquierda al frente de las políticas de este país, su voto es al Partido Socialista de Euskadi. Si los vascos necesitan un proyecto compartido para su futuro, el voto es al Partido Socialista de Euskadi. Hay que votar la papeleta que encabeza Eneko Andueza con el símbolo del Partido Socialista de Euskadi. Es el voto fiable para todos los progresistas de Guipúzcoa. Somos la izquierda de gobierno, la izquierda que defiende las políticas progresistas, que piensan en todo y que no dejan a nadie abandonado su suerte. Así que en los pocos días de campaña, movilizad a todos los progresistas de Guipúzcoa para que el domingo voten y voten por el Partido Socialista de Euskadi como garantía de futuro, garantía de convivencia y garantía de pluralidad en esta tierra. Eskerrik asko eta ánimo.